Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial en el que os voy a estar enseñando a cómo hacer una mesa de crafteo, una mesa de encantamientos y cómo funciona la mesa de encantamientos. Sobre todo os voy a enseñar a cómo hacer la librería que la acompaña. Entonces, básicamente, la mesa de encantamientos es esto, nos sirve para encantar cualquier tipo de herramienta y armadura. Entonces, básicamente, para ello vamos a necesitar pues una mesa de crafteo, ¿vale? Y pues suponiendo que ya tenemos la mesa de crafteo, para craftearla vamos a necesitar 4 de obsidiana, que la vamos a colocar tal que así, y 2 diamantes tal que así, y un libro encima de todo esto. Así es como vamos a tener la mesa de crafteo, que la vamos a poder craftear easy, ¿vale? Entonces, la mesa de crafteo nos va a dar distintos niveles. Si yo ahora cojo una herramienta, vamos a ver que la mesa de crafteo me va a dejar encantar hasta nivel 6, con afilado 1, que es algo muy, muy poco potente. Entonces, la manera que nosotros tenemos de mejorar nuestra mesa de crafteo es poniendo cada vez más estanterías, ¿vale? Así que si veis, si pongo más estanterías, pues ahora me parece porrear 2. Si pongo todavía más, ahora me va a aparecer afilado 2, ¿vale? Entonces, ¿cuántas hay de colocar? Pues hemos de colocar nada más ni nada menos que 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Importante que estas estanterías no estén bloqueadas ni por aquí por bloques, que aquí no haya ningún bloque, ni siquiera alfombras, que estén a menos de un bloque, es decir, en este ratio que he puesto por aquí. Si están aquí, no van a funcionar. Si están aquí, no van a funcionar. Si están aquí, no van a funcionar. Si la ponéis aquí, tampoco va a funcionar. Si las ponéis aquí, tampoco van a funcionar, ¿vale? Las tenéis que poner, pues, aquí, tal y justo donde estoy marcando ya ahora. Estos son todos los sitios en donde podéis poner estanterías funcionales que la librería vaya a tener en cuenta, ¿vale? Solamente tenéis que poner 15. ¿Y cómo las crafteamos? Pues básicamente 45 libros y un stack y 26 de madera, ¿vale? Vamos a hacer así. Así, pim, y otros, pim. Y ya tendríamos las 15 estanterías. ¿Cómo conseguimos los libros? Pues esto, la verdad que no lo he pensado, pero os va a ser útil. Y pues lo conseguimos con 45 de cuero, ¿vale? Y pues con caña de azúcar, ¿vale? La caña de azúcar vamos a necesitar, pues, 2 stacks y 7 de caña de azúcar. Lo que vamos a hacer va a ser colocarla por aquí, pim, pim, pim y pim. Y la craftearemos en papel. El papel lo ponemos otra vez por aquí también. Ok, lo ponemos en esta forma y ponemos el cuero y nos crafteamos los libros. Y ahora ya sí que podríamos craftear las estanterías. Tendríamos nuestra herramienta al máximo. Nos daría filo 3, que es bastante bajo también, pero bueno, nos ha salido así. Y pues para encantar lo que necesitaríamos sería un mineral llamado lápiz lápiz, ¿vale? Si no tenéis este mineral, no vais a poder encantar. Simplemente ponemos esto y aquí esto, ponemos aquí la espada y aquí el lápiz, ¿vale? Y básicamente le damos a encantar y se nos va a gastar. Yo estoy en creativo y no se me gasta, pero se nos va a gastar 3. Depende de dónde seleccionéis. Si seleccionáis la primera casilla, se nos va a gastar 1 de lápiz, la segunda 2 de lápiz y la tercera 3 de lápiz, ¿vale? Así que nada, esta sería mi guía para aquellos que no sepáis cómo usar la mesa de encantamientos. Espero que os haya gustado. Si así, dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!